2015. Aquí estamos, un sábado 3 de enero a las 10 de la mañana. Pasaron apenas unos segundos para contarles que hacemos lo que venimos haciendo hace muchos años. Un programa distinto en la televisión argentina. Esto es Elemento Vital, competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, con la participación de jóvenes de toda la República Argentina. Primero, único programa auténticamente federal. Segundo, único programa de preguntas y respuestas en la televisión argentina donde los participantes tienen que estudiar. Tercero, además, participan países latinoamericanos. Agua, energía, ambiente y minería, ¿es solo una problemática de nuestro país o acaso tiene que ver con el cuidado de nuestra casa? ¿Cuál es? El planeta Tierra. Primera semifinal, estamos buscando el primer finalista. Colega Fernando Romano, buenos días, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te va, Jorge? Placer de compartir con vos y con toda la audiencia esta jornada especial de hoy. Primera semifinal en Elemento Vital. Los ejes temáticos: contaminación del aire, energía eólica, conceptos de geología. Son los tres ejes temáticos de esta primera semifinal. Hoy tenemos un finalista, por lo tanto. Así que va a ser una linda jornada. Además, hay una ronda especial también de preguntas sobre la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Vamos a presentar a los jóvenes, si te parece. Vienen de Córdoba, de Neuquén, de Corrientes y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los presenta Mito Calla y locutora oficial Fernanda Roldán. Buenos días, Fernanda. País. Hoy participan del programa de Oncativo, provincia de Córdoba. Está con nosotros Esteban José Aníbali, que tiene 17 años. De Cenillosa, provincia de Neuquén, va a competir Julián Nicolás Quintana, que tiene 18 años. De la ciudad de Corrientes competirá Augusto Ezequiel Capelino, de 15 años. Y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a competir Melisa Barruso, de 17 años. ¡Bienvenidos! Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por ayudarnos a hacer un programa distinto en la televisión argentina. Muchas gracias por ser tan estudiosos, por hacer quedar bien a cada rinconcito que lo vio nacer, ¿eh? Ahí está el jurado. Ahí está el jurado. Ya los conocen ustedes. Ustedes le van a poner la mejor de sus sonrisas. Para presentar a Nacho, un trago, Nacho. Nacho, querido, licenciado, bueno, Juan Ignacio Paraca. Buen día, amigo. Buenos días, ¿cómo están? Primero que nada, felicitar a los participantes por haber llegado a esta instancia y, bueno, y ansioso por ver cómo resulta hoy, ¿no? Qué provincia queda como finalista. Muy bien. ¿Qué te toca evaluar hoy? Energía eólica. Energía eólica. Qué lindo tema, energía eólica. Es bueno, gracias a ti y a la Secretaría de Energía de la Nación. No, gracias a ustedes por la convocatoria y por la posibilidad de difundir. Evaluar esta primera semifinal en representación de la Secretaría de Minería de la Nación, el señor Eduardo Zapetini. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Un gusto nuevamente estar aquí después de bastante tiempo. Y bueno, también con la misma expectativa de ver cómo se desempeñan y quién resulta primer semifinalista. Gracias por tu ayuda, Eduardo. ¿Cuál es la temática que te va a tocar evaluar hoy? Bueno, conceptos de geología, que un poco es el fundamento para entender dónde están los yacimientos. Nada menos. Bueno, ella es la ingeniera Laura Bacha. Viene por el Instituto de Capacitación de la FENTOS. Es una funcionaria de AISA. Conoce mucho sobre el tema y es una mujer súper elegante y muy simpática. Laura, buen día. Buen día, pero hoy qué zapatito que nos trajimos. ¿Y qué te parece? Tipo Tinelli, no tiene nada que ver con el maestro Tinelli. Una elegancia, bueno, total, me gusta mucho. Además, el detalle de la taza, una paquetería. Vital. Muy bien. Bueno, brindo a la salud, siendo hoy ya 3 de enero. Ya después de todas las fiestas, de la comida, nos queda solo Reyes. Brindo por todos ustedes y para que gane el mejor. Frase dicha. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Fernando. Nuestra escribana Natalia Soledad Alonso, encargada de fiscalizar la competencia, labra las actas. Bueno, es nuestra escribana. ¿Cómo estás, Nati? Todo bien, buen día, Fernando. Bien, ¿cómo gracias estás? Por estar. No, un placer. Vamos a presentar los temas del día de hoy, de esta primera semifinal. Las preguntas que van a tener que responder los chicos son sobre estos temas: contaminación del aire, energía eólica y conceptos de geología. El resumen, adelante. El hombre ha alcanzado muchos de sus objetivos a costa de la contaminación de la atmósfera.
El origen de nuestros problemas relacionados con la contaminación del aire pueden remontarse a la Inglaterra del siglo XVIII y al nacimiento de la Revolución Industrial. Las fábricas obtenían la energía que necesitaban mediante la quema de combustibles fósiles, tales como el carbón y el petróleo. La situación empeoró con el creciente y masivo uso del automóvil. La atmósfera es una mezcla de gases y partículas diminutas que rodean el planeta. Algunos contaminantes de la atmósfera provienen de fuentes naturales, como los volcanes. Sin embargo, debemos preocuparnos especialmente de otras fuentes: las emisiones del transporte urbano, las emisiones industriales gaseosas o en polvo, la quema de basura, los incendios forestales, las fumigaciones aéreas, son algunas de las causas de la contaminación del aire por la actividad humana. Desde hace siglos, el hombre ha sabido aprovechar la energía del viento para desplazarse por el mar, moler maíz o bombear agua. Sin embargo, es durante el siglo XX cuando empieza el aprovechamiento comercial de la energía eólica para la producción de electricidad. Se trata de una energía limpia, inagotable y gratuita. Hay dos tipos de máquinas que aprovechan la energía contenida en el viento: los molinos y los aerogeneradores de electricidad. La duración de cualquier proceso geológico es muy larga si se compara con el periodo de vida humana. La vida del hombre se mide en años y la duración de los procesos geológicos en millones de años. La suma de los procesos geológicos se denomina geodinámica. Algunos procesos se deben a la acción de fuerzas internas de la Tierra. Son los procesos endógenos o de la geodinámica interna. A este grupo pertenecen las deformaciones que originan relieves, diastrofismo, la intrusión y extrusión de rocas fundidas, magmatismo y la transformación mineralógica y textural de rocas por la acción de presión y temperatura, metamorfismo. Otros cambios son la respuesta de fuerzas externas. Se trata de los procesos exógenos de la geodinámica externa. Aquí se incluyen la fragmentación y la alteración de las rocas superficiales, meteorización, la remoción de productos meteorizados, erosión y su transporte y deposición hacia zonas más bajas, sedimentación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos podido valorar, creo, apreciar este informe que los jóvenes no han visto, porque en él mismo hay respuestas, como ustedes lo han podido comprobar, a las preguntas que este periodista les va a realizar. Tengo que presentar en la primera ronda de esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, donde estamos buscando el primer finalista del año, este 3 de enero del año 2015, al primer participante. Se trata del joven conocido por todos ustedes, Esteban José Aníbali, viene de Oncativo, Córdoba. Y voy a recordar, con la ayuda, porque no hemos puesto en la tableta, lo siguiente. Él participó, Esteban, en el programa emitido el 24 de mayo con los temas parámetros de agua potable, transformación de la energía y recursos mineros. Como sabía un montón, se hizo acreedor aquí a esta semifinal. Esteban, querido amigo, buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Es un gusto que estés aquí. Gracias, igualmente. ¿Con quién has venido? Con el director de la escuela, el profesor Hernán Pastori. El querido profesor. ¿Cómo te recibieron en Oncativo? Bien, muy bien. Mi familia, excelente. Y además, los chicos de la escuela también, los profesores. Sí. Claro. Lo que yo quiero saber es si te hicieron alguna nota en Oncativo. Sí. Si tuvo repercusión. Sí, medios locales. Como radio y medios que aparecen en internet. Bueno, ahora la pregunta de la directora, si no me dice, ¿para qué tiene esa que me para qué estoy yo? Pregunta Mabel Martínez, si te han gustado los temas que han tenido que estudiar ahora. Sí, me gustan porque son temas que cotidianamente los tenemos en contacto y no nos damos cuenta. ¿Tu escuela querida, Esteban, es? El IPET número 54. Muy bien, ¿cómo te va en el cole? Bien, muy bien. ¿En cuánta materia te quedaste? Ninguna. Habías decidido tu carrera universitaria, ¿no? No, estoy decidido todavía, pero estoy entre algunas. Algunas. Bueno, yo te hago ingeniero, doctor en química, matemática, física. Bueno, tengo que agradecer a las personas que hicieron posible que estés acá. ¿Puedo? Sí. Escuchá que vos.
Agradecemos a la Asociación Cooperadora de la IPEM número 54, Juan Enrique Müller, que ha hecho posible el traslado de Esteban y su acompañante. Bueno, ¿preparado, amigo? Sí, preparado. ¿Sí? Entonces, hay numeritos por todos lados. Ahí están las preguntas que te van a tocar. Tú decides, amigo. La número 3. Tricota, sí. Entonces vemos. La número 3. Ay, ay, ay. Y tocamos. La tricota. 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 o 40. Esas son las primeras respuestas. Y la pregunta que tenés que contar en 30 segundos es, ¿cuál es el grosor de la capa de ozono? Todo Oncativo, todo Córdoba contigo, Esteban. Tiempo. El grosor de la capa de ozono es de 20 kilómetros. ¿Y el profe dice? No, la profesora, profe, querida. Es correcta, muy bien. Felicitaciones. Julián Nicolás Quintana, ahí está sonriendo ya para la cámara y para todo el país y para Neuquén. Viene de Cenillosa, provincia de Neuquén. Bienvenido, Julián. Gracias. ¿Cómo estás? Amor. Bien, contento. ¿Contento? Sí. Me alegro mucho. Así es, ¿quién te acompaña, Julián? Mi hermana me acompaña igual que la vez anterior. Tu hermana. Las hermanas, ¿eh? Lo que es tener una hermana, ¿eh? No todos lo saben. Es complicado. Yo lo sé. A ver, ¿mayor o menor que vos? Mayor. ¿Mayor que vos? Sí. Como en mi caso, lo mismo. Un par de años. Julián, ¿naciste en Cenillosa? No, nací en Neuquén. Capital, que está a 33 kilómetros, ¿no? Sí, ¿puede ser? Sí, más o menos. 32, más 32. O menos. Muy bien. A ver, Nicolás, tenemos que agradecer a determinadas personas que hicieron posible que llegues acá a Elemento Vital a Buenos Aires. Fernanda Roldán. Agradecemos a la Intendencia de Cenillosa, encabezada por el señor Víctor Hugo Moene Locos, y al diputado nacional José Alberto Ciampini. Muchas gracias, entonces. A ver, Julián, vamos a recordar un poquito. ¿Cómo llegaste acá? El 31 de mayo de este año, vos estuviste, mejor dicho, del año 2014, ¿no? Vos estuviste con los temas uso racional del agua, uso racional de la energía y eficiencia energética, los minerales y sus múltiples usos. Exactamente. Epa, ¿no? Un pequeño matete. Pero fuiste el mejor y ganaste. Sí. ¿Cómo fue la repercusión en tu localidad? ¿Tu familia, amigos? Bien. O sea, era como... Me dijeron, menos mal, que hoy era obvio que ibas a ganar. Fue lo que me dijeron. Mucha presión, ¿eh? Es mucha presión eso. Bueno, ahora vas a tener que... Vas a tener que responder. Sí, en la radio de la municipalidad y un programa de televisión también que pertenece a la municipalidad. Gracias, colegas. Tenemos que agradecer a los colegas. Agradecer a los colegas, por supuesto, de Neuquén. Bueno, ¿estás listo? Sí. Tenés que enfrentar ya mismo la primera semifinal, Julián, para Cenillosa Neuquén. Tenés que elegir entre las opciones que tenés en pantalla, que quedaron libres. Vos dirás. La 1. La número 1. Vamos con la 1. Las opciones, Julián, son las siguientes. Brasil, México, Chile o Argentina. La pregunta es la siguiente. ¿Qué país, de los que mencionamos recién, ¿no?, es el primer productor de energía eólica en Latinoamérica, según datos del año 2013? Tenés 30 segundos, Julián, tiempo. El primer productor de energía eólica de Latinoamérica es Brasil. Se jugó por Brasil, Julián. Hablamos de energía eólica. Juan Ignacio Paraca me dará la respuesta correcta. La respuesta es correcta. Es correcta, muy bien. ¡Aplausos! Bueno, esto va a estar hoy para alquilar balcones, como diría la abuelita que no tuve. Augusto Ezequiel Capelino viene de la ciudad de Corrientes. Augusto, buenos días, amigo. Buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo te recibieron en la ciudad de Corrientes, en la escuela? Sí, me recibieron muy bien, me felicitaron, por supuesto, y me dijeron que siempre estuvieron conmigo y... Te acompañaron. Que vaya por más, digamos. Vos seguís siendo hoy el más joven de los jóvenes, todavía tenés 15 pirulas, ¿no? Sí. 15 años. Y muy estudioso. Sos tan chico, ¿no?, pero no hiciste la carrera todavía, ¿no? ¿Te vas a seguir en la universidad? Medicina. Doctor en medicina. Un René Favaloro, de alta moral. Además de un eminente médico. ¿Eso vas a hacer, Augusto? Sí. Sí. Es mi deseo y el deseo de todos los argentinos. Reencontrarnos. O encontrarnos. Con gente como René Favaloro. ¿No te parece? Sí, me parece que sería así. Bien. ¿Con quién ha venido, Augusto? Con mi profesora de biología. Ah, qué linda carrera, profesora de biología. Muy bien. Bueno, vamos a recordar, Augusto, que ha participado el 14 de junio.
te coronaste quinto semifinalista al resultar ganador con los temas Girsu, Energía Biomasa, principales yacimientos mineros argentinos, más una ronda especial sobre el INVAC. Como sabías un montón, aquí estás. Sí. ¿Te hicieron alguna nota, me dijiste? Sí, me hicieron una nota para un diario. ¿Un diario? Se publicó en un diario de la ciudad y por radio también. Y por radio. Colegas correntinos, gracias. Por eso les pone un altoparlante a este mensaje cultural periodístico distinto en la televisión argentina. Tengo que agradecer, ¿puedo? Sí. Escuchá que vos. Agradecemos a la Intendencia de Corrientes, encabezada por el señor Fabián Ríos, quien generosamente colaboró con los pasajes. Bueno, muy bien. Tus amigos Esteban, el cordobés, de Oncativo, Julián, el neuquino, de Senillosa, te han dejado la 2, la 4, la 5 y la 6. ¿Por cuál te decides, amigo? La 5. Cocinero. Miguel Pone Plata, cocinero, el aceite verdadero. A ver, probables respuestas. Augusto, ¿cuáles son? Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono. ¿Cuál de estos gases se encuentra en mayor volumen en el aire que respiramos? Tienes 30 segundos. Toda corriente es contigo, ¿no? No solo la ciudad. Tiempo. El nitrógeno. ¿Cómo ha dicho? El nitrógeno. Profe. Correcto. Felicitaciones. Bueno. Vamos a la ciudad de Buenos Aires, nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Nos acompaña la otra semifinalista, la única mujer, la única señorita de esta jornada, Melissa Barruso. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar. Melissa tiene 17 años. ¿Sos porteña, Melissa? Sí. Nacida acá. ¿En qué barrio? ¿O en qué barrio vivís, mejor dicho? Urquiza. En Urquiza. Bien, estamos cerquita. Yo soy de Villa del Parque. La escuela queda en Belgrano, ¿no? Me dijiste fuera de cámara. Sí. ¿Quién te acompaña, Melissa, hoy? Vine con mi profesora de biología y con dos amigas. Apa, profe de biología, a ver si las tenemos ahí. Bienvenidas también. Bueno, una profesora gracias. Que acerca, tiene verdadero. No suelo decirlo de todos los profesores, ¿verdad? Señorita o señora, no sé, tiene una vocación importantísima. Tiene una gran vocación y trae jóvenes muy bien preparados. Sí, y por eso recién la han escuchado las cámaras. ¿El nombre, ¿cuál es el nombre? Una amiga de Elemento Vital. ¿Cuál era el nombre? María. Muy bien. Gracias, Mariela. Muchísimo. Vamos a recordar, Melissa, cómo llegaste acá. Estuviste en la misión del 12 de julio, leo acá, con los temas procesos de potabilización del agua, energía térmica, minerales industriales, aparte una ronda especial sobre energía nuclear. Así que tuviste que estudiar bastante para llegar acá. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Muy bien. La porteña Melissa Barruso está lista para ya empezar esta primera semifinal. Tenés en pantalla las opciones que están libres. Vos dirás cuál te gusta más. La número 2. ¿La número 2? Vamos con la 2 entonces. A ver cuáles son las opciones que aparecen primero. Después veremos la pregunta. Opciones. Ahí vemos 4, mirá. El manto y el núcleo. La corteza y el manto. El núcleo superior y el núcleo interior. El manto superior y el manto inferior. A ver, la pregunta es, ¿qué zonas del interior de la Tierra separa la denominada discontinuidad de Mohorovicic? Tenés 30 segundos. Tiempo. Creo que es el núcleo superior y el núcleo interior. Bien, ha respondido entonces Melissa de Ciudad de Buenos Aires. ¿Te jugaste ya? Sí. Vamos con el doctor Eduardo Zapetín, encargado de estos temas. No, lamentablemente es incorrecto. Es entre la corteza y el manto. La discontinuidad de Mohorovicic separa la corteza y el manto. Bueno, esto recién empieza, Jorge. No pasa nada, va para largo y muchas rondas. Son 4 rondas, yo sé por qué te lo digo. Tema complejo, tema difícil. Tema hermoso. Que es la mejor manera de respetarlos y valorarlos a estos 4 jóvenes. En este sábado 3 de enero del año 2015. Me estoy muriendo de calor y yo estoy trabajando acá y vos también, ¿no, Fer? Sí, muchísimo. Y bueno, hay gente que está de pronto en distintos lugares de la bellísima República Argentina, nuestro país, tu país, mi país. Hacemos una pausa, inmediatamente después continuamos con esta segunda ronda, de esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, buscando el primer finalista del año.
Segundo acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. OTEC, proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado, Trelew Madryn y Centro Oeste Santafesino, entre otros. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la FENTOS y las empresas de servicios de todo el país continúan el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores de los sectores vinculados al agua, las cloacas y las plantas potabilizadoras y depuradoras, otorgándoles los certificados avalados por el mismo ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima, la respuesta ideal. Grupo Albanesi, empresa de capitales argentinos cuya capacidad de desarrollo y ejecución de proyectos le permite a sus clientes afianzar su presencia en el mercado de la energía. Grupo Albanesi, energía a su alcance. Apart Hotel y Spa Congreso, departamentos totalmente equipados esperan al visitante. Distinguido servicio de spa. www.apartcongreso.com.ar. El Palacio de la Papa Frita, 60 años de trayectoria, buen gusto y tradición, los sabores más exquisitos reunidos en un icono de Buenos Aires. Becel le obsequia a los jóvenes semifinalistas estuches para proteger sus celulares, porque en Becel cuidamos tu mundo. Panadería y Confitería San Lorenzo, los sabores más exquisitos, la mejor atención. Panadería y Confitería San Lorenzo. Los invito que tengan unas felices fiestas y un próspero año nuevo. La Robla Tribunales, la clásica, la tradicional, la de siempre. Viamonte 1615, sabor popular español, mariscos frescos y la mejor atención. Seguinos en Facebook, La Robla Viamonte. Ya salimos todos para La Robla Tribunales. ¡Y olé! Motocicletas Brava donará dos motos modelo Nevada 110 a los ganadores de los certámenes de Elemento Vital y Más Cerca de Tu Historia. Motocicletas Brava. El Imparcial, el restaurante más antiguo y tradicional de la ciudad, acompaña desde hace 150 años la historia de la Argentina bicentenaria. El Imparcial, pasan las generaciones, permaneciendo las tradiciones.